Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que todos se encuentren muy bien. Movimiento sísmico bastante importante en estos días, 6.3 en Papúa Nueva Guinea, también sismo que se sintió en Perú de 4.3, pero la gente está reportando haberlo sentido muy fuerte. Si tú lo sentiste, déjanos tu comentario, ¿qué te pareció ese sismo también de Perú? Vamos a estar revisando la Antípoda y todo lo que está ocurriendo con la actividad sísmica y volcánica. El Popocatépetl también está en erupción. El otro que es el Sakurajima en Japón tienen actividad. Quédate pendientes de nuestra información. Para ello recuerda siempre presionar la campanita, suscribirte al canal y también síguenos en KL Te Lo Dice y KL Music, nuestro otro canal. En nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Búscanos ahí para que estés informado de todo lo que está sucediendo. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a ir inmediatamente a revisar toda esta actividad sísmica que se está generando en este momento. Así que atención, noticia de último minuto que te estamos entregando precisamente en este día ya 24 de abril. Un sismo de 4.3 sacudió Lima en este día en el sector del Callao. Mientras la gente estaba encerrada con el toque de queda por este coronavirus, muchos pudieron percibir el sismo de otra manera, lo sintieron mucho más fuerte. Este sismo se registró a las 8:58 minutos PM y muchas personas se asustaron por este sismo. De hecho, en el video anterior, varios nos dejaron comentarios: tembló en Perú, sismo en Perú, se sintió fuerte, sonido muy fuerte. Eran los comentarios generales de las personas que nos escribían. Por lo mismo, hemos decidido comentarte acerca de este sismo que se sintió en Lima y Callao. Sismo bien importante, 4.3 a las 8:58. La profundidad fue de 66 kilómetros en esta ocasión. Muchas personas incluso salieron de sus hogares, eso que estaban en cuarentena, de igual forma salieron de sus viviendas. Siempre se llama mantener la calma, es muy recomendable. Mantén la calma ante una actividad sísmica, no correr, no gritar. Es necesario tomar conciencia porque muchas veces asustamos a las personas y provocamos más accidentes de lo que puede causar un sismo. Por lo tanto, manténgase y contrólese. Siempre mantenerse entonces en calma. La mochila de emergencia es importante tenerla siempre. Tener los productos básicos, radio a pila, agua, todo en general es necesario para ello. Los alimentos enlatados, abrigo, linterna, radio a pila, como le había dicho recién, también un silbato en caso de que quedes atrapado, puedas hacerlo sonar y por supuesto siempre lleva tu botiquín en esa mochila de emergencia. Vamos a ir revisando acerca de este sismo que no aparece en el USGS. Lamentablemente, vamos a ir acá compartiendo información con ustedes. En este minuto aparece solamente registrado el sismo bien fuerte, como ustedes ven ahí, de 6.3 en Papúa Nueva Guinea, a 16 kilómetros de profundidad, y otro sismo que se acaba de dar también de 5.0 en Tonga. El de Perú, como ven acá, no aparece, solamente está el de Honduras de 4.4. Pero en el caso del sismo de Perú no aparece registrado por el USGS, pero sí lo registra el IGP. El servicio de Perú sí lo registra como un 4.3, ahí lo podemos observar. Horario local 20:58 minutos. La fecha 24 de abril del 2020, a 8 kilómetros al norte de Callao, Lima. Fue la zona como bordeando la costa, me parece ahí, según lo que aparece en el mapa. La gente sí lo sintió, por eso fue un sismo importante, no tanto por su magnitud, porque en magnitud es un sismo leve. Sin embargo, para la gente al parecer fue muy importante este sismo por el sonido que tenía. Mucha gente lo reportó y fueron lo que nos dijeron en varios comentarios, que este sismo lo sintieron muy fuerte. Por eso deja tu comentario, tu opinión respecto a cómo ¿percibiste tú este sismo en Perú? ¿Te pareció de 4.3 o que era superior a un 4.3? Te invitamos a dejar tu comentario. Desde ya, muchas gracias por participar con nosotros. Vamos a seguir revisando entonces. Volvemos al mapa. En esta ocasión, como habíamos dicho,
este sismo en Papúa Nueva Guinea de 6.3 es un sismo bastante importante que puede repercutir hacia las zonas más menos que siempre se va, es hasta esta área frente a las costas de lo que es Portugal, España más menos, y también toma el sector de lo que es Grecia, Rumania en este caso que se está moviendo, Croacia. Podría haber algo por estos sectores, más menos en estos rangos, con este sismo de Papúa Nueva Guinea, que al parecer hasta este momento no hay alerta de tsunami, nos ha informado acerca de ello. Sin embargo, estamos revisando todo en cuanto a lo que se ha generado con este sismo en este sector de Papúa Nueva Guinea. Me parece que hasta el momento no se reportan daños, es un sismo a 16 kilómetros de profundidad, bastante importante en el área. Vamos a acercarnos, ustedes lo ven ahí en rojo porque es un sismo reciente, esto acaba de ocurrir. Ahí estamos revisando un sismo bastante fuerte de magnitud 6.0 que se registra en Papúa Nueva Guinea, en la región de Nueva Bretaña. No hay peligro hasta este minuto. Si hay tsunami sería la posibilidad muy pequeña, sería como local en este caso. Sin embargo, estaremos pendientes, hay que estar atentos para la posible confirmación de la amenaza de tsunami. Estar pendientes de esa información, esto es un sismo muy reciente. Sobre todo el sector que ustedes ven acá, que está bordeando al sector de Salomón, Papúa Nueva Guinea, son las zonas que podría provocar algún tipo de tsunami, así que estar al pendiente de lo que pueda suceder con este sismo. Sismo que se genera en Tonga 5.0 a 226 kilómetros de profundidad, en Islas Fiji 5.0, en Fiji también un 4.5 en la actividad sísmica hasta este minuto. Indonesia 4.5, se sigue moviendo. Hawái con sismos pequeños pero constantes. Sismo en Burma 4.5, en Mogok. Esa es la actividad hasta este minuto. También vemos acá el sector de lo que es Oregon, también California, en Petrolia 3.5, se sigue moviendo Idaho y otros sectores de lo que es California. Estar pendientes también de este lugar. En Baja California un 2.7, el sismo que había nombrado de 4.4 en French Harbor, Honduras, a 10 kilómetros de profundidad, y un sismo que se da en el Océano Pacífico Sur de 5.4 a 10 kilómetros de profundidad. México ha estado con actividad menor a otros días, sin embargo se mantienen las alertas para México. Pinotepa Nacional un 4.0 a 6 kilómetros de profundidad, como ven ahí, y un 4.0 en Perote Veracruz a 10 kilómetros de profundidad. También volcanes activos, ahí está un volcán de Japón. Importante estar al tanto con la actividad volcánica que se está generando en Japón. El Sakurajima, que vuelve a presentar una explosión. Nuevamente Sakurajima activado. Estamos viendo algunos videos, 11.000 pies de altura, más o menos equivale a 3.000 metros. Este día 24 de abril a las 11 a.m. ocurre la explosión entonces del Sakurajima, Japón. Uno de los volcanes más activos de Japón ha entrado en erupción arrojando bombas de lava a la atmósfera, como dicen acá en ese tweet. Importante actividad del Sakurajima. También tenemos actividad en el Popocatépetl. Popocatépetl bastante movido en estos días. Estar pendientes de la información que se pueda generar respecto a este volcán. Hay registros de estas fumarolas que aparecen del Popo. Esta es una de las que se vio hace unas horas, la explosión que se vio en el Popocatépetl. Bastante grande, como ven ahí, la fumarola del Popo. El volcán ha registrado tres explosiones, como dice en este tweet también.
Expulsión de lava. Ha sido bien importante la actividad en este momento del Popocatépetl, que ha estado activo. Explosión gigantesca. Este volcán que se encuentra ubicado en los límites de Puebla. Recordemos que se encuentra en esa zona. Un volcán con una explosión bastante importante. A las 7:09 minutos fue la vista de este volcán, la explosión bien importante. 7 de la mañana ocurre la explosión de este volcán. 215 exhalaciones, 304 minutos de tremor. La imagen pudo ser vista a varios kilómetros de distancia. Aquí tenemos el informe, aún se encuentra en amarillo fase 2, su alerta. Así con la actividad tanto sísmica como volcánica que se ha dado en este día. Bastante importante el 6.3 en Papúa Nueva Guinea, estar pendientes de ese sismo que se genera en esa área. Y también del sismo que se da en Perú, bien importante, en donde la gente lo pudo percibir. Y por supuesto, respecto a lo que sucede con el volcán Sakurajima de Japón, que entró en erupción, que arrojó bombas de lava y envía cenizas a 11.000 pies de altura. Según las últimas actualizaciones de la Agencia Meteorológica de Japón, el Sakurajima ha estado bastante activo, con constante flujo de lava, cenizas, que han sido visto también por la población. Amigos, así que muchas gracias por participar a toda la familia KL. Ya nos veremos dentro de poco en un próximo programa. Ha sido la nueva actualización de noticias. Síguenos el canal, revisa la información, suscríbete. Recuerda presionar la campanita para estar al día con todos nuestros informes. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos y comparte este video. Hasta pronto.